Cuando la moralidad decae y las buenas personas no hacen nada, el mal florece. Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia. Edgar, llegarás a ser el hombre más poderoso del país. A mi entender, cuando un hombre forma parte de esta oficina, debe comportarse de forma que jamás pueda ser criticado por su conducta. Señor Tolson, necesito a alguien en quien poder confiar. Quiero que sea mi mano derecha, ¿lo entiende? Le necesito. Imagina que todos los ciudadanos de este país pudieran ser identificados por su huella dactilar. Imagina lo rápido que los encontraríamos si cometieran un delito. ¿Recuerdas el expediente que iniciamos de su esposa? La señora Roosevelt. ¿Podrías hacerme una copia? ¿Eso es legal? A veces hay que saltarse las normas con el fin de proteger al país. Por favor, déjeme ver las transcripciones. Puede enseñárselas a su hermano, señor Kennedy. Dígale que tengo una copia. El presidente tiene miedo. Ni toda la admiración del mundo puede llenar el hueco que deja el amor. Somos pecadores, Edgar. Hemos tolerado la falta de legalidad y ha adquirido proporciones diabólicas. Tienes las manos manchadas de sangre, Edgar. ¿Cuál es exactamente su preparación para ocupar el puesto de director de la oficina? ¿Mi preparación, señor? Ya no sé en quién puedo confiar. ¡Te conozco muy bien! ¡Eres un pobre hombre sin corazón y con miedo! No te marchites como una flor. Sé fuerte. Sí, mamá. Ya va siendo hora de que esta generación sepa distinguir entre los villanos y los héroes. Incluso los grandes hombres pueden corromperse.